Así que hola gente, aquí Daku, y bueno, hoy vamos a estar viendo el nuevo mapa de Soul Worker, el cual se llama Duplicy Horizon. Así que vamos a estar viendo el nuevo mapa y les voy a decir qué es lo que tienen que hacer para llegar a él. Así que bueno, lo primero que tienen que hacer es venir a Candus, a la ciudad de Candus, y van a hablar aquí con Aaron. Aaron les va a dar dos misiones, en las cuales van a tener que hablar con unas personas aquí dentro de la ciudad. Y luego se les va a abrir el portal al Duplicy Horizon que está aquí. Entramos y esta es la nueva ciudad que vino con la última actualización, en la cual incluyeron al personaje de Chi Aruel, que es el nuevo personaje y el séptimo personaje del juego. Así que si no lo han visto, hay un video en el canal para que puedan ver el principio del personaje como tal. Y bueno, aquí tenemos el nuevo mapa del Duplicy Horizon, así que vamos a verlo un poco sin HUD para que lo puedan ver. Está bastante, pero que bastante bien. Es un mapa mucho más grande de lo que son los demás mapas o de las demás ciudades que ya teníamos. Es mucho más extenso y está bastante bien. O sea, podemos incluso bordear la parte trasera del mapa e incluso irnos un poco más atrás. Y por aquí tenemos dungeons, tenemos diferentes dungeons, hay raids, hay tres nuevas raids en este caso, hay nuevos equipos, hay muchísimas cosas que podemos ver. Así que bueno, vamos a ir a una dungeon para que vean más o menos cómo son las primeras dungeons que hay en este juego, en este nuevo mapa debería decir. Pero está bastante interesante, está muy muy bueno el nuevo mapa, así que bueno, vamos por aquí que es donde tenemos nuestra misión en el Skywalker. No lo había traído antes debido a que tenía algunos problemas con la conexión, etcétera, y algunas cositas anterior. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos en el nuevo mapa. Nuevo mapa, nuevas dungeons, nuevo de todo. Así que cerramos un poco por aquí para que vean todo lo que es un poco sin HUD. O sea, hay nuevos enemigos, está todo muy pero que muy bien hecho. O sea, me está encantando lo que he visto hasta ahora del nuevo mapa. Está muy muy interesante, ya esperemos a ver cuáles son los nuevos equipos y eso, para ver su rendimiento, etcétera, entre otras cosas. Pero bueno, cositas por ahí, pregúntenme, díganme en la caja de comentarios si ya han probado el nuevo mapa, qué tal les parece por lo que han visto videos, ya había salido desde antes, lo pudieron haber visto en el servidor privado y en el servidor oficial en Corea. Pero bueno, díganme en esas ocasiones que tan bien han visto el nuevo mapa, ya han visto las nuevas raids, los nuevos equipos, ya saben del sistema, cómo trata, cómo va todo. Y díganme qué tal, también pues del nuevo personaje, hablando un poquito así por encima, está bastante bien el nuevo personaje. Lo he estado streameando así mientras voy subiendo con el personaje, mientras estamos en vivo, ya que ya puedo hacer directos, live stream, llámalo como quieras. Pero ya puedo hacer live stream, ya sería cuando tenga la disponibilidad. Siempre voy a avisar con anterioridad cuando vaya a empezar alguno. Siempre voy a hacer esto para que todos tengan la oportunidad de entrar a lo que serían las emisiones en vivo. Y nos la pasamos bastante bien. Y lo bueno es que ya podemos hacer live streams en 720, algo que nunca había podido hacer hasta ahora. Y pues es algo bastante interesante lo que podemos hacer con esos streams en 720. Tras que se ve bastante bien, me da un poco de comodidad. Pero bueno, hablando así un poquito, ya espero para la próxima semana traer lo que serían las nuevas raids. Voy a hablar también un poco de lo que serían las dungeons que hay, traer una recapitulación de todas las dungeons que hay. También habrán juegos nuevos, ya que puedo o tengo el chance también de descargar un poco más rápido las cosas. Habrán por lo menos un juego nuevo por semana, espero el CD. A lo mejor uno de PC y uno de Android. Así, dos juegos nuevos por semana y lo demás será continuo de Soul Walker y cualquier otro juego que estemos teniendo en el momento. Así que está muy bien el paso que vamos dando ahora, tras que también llegamos a los 5000 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos. Ya pues luego pretendo pues hacer un video aparte sobre ello, porque no tengo tampoco el chance todavía.
Pero, muchísimas gracias por ese gesto. Mira, no había visto eso allá. Hay como un sapo. Hay un sapo gigante en lo que es la parte de atrás. Pero bueno, también ahora, metas por aquí. Ya pretendo armar de una vez por todas a mi Lilith y volverla lo más OP que pueda. Al tener que sacar, pues, todos los accesorios nuevos, a ver si son buenos y me benefician, ¿no? A ver si valen la pena los nuevos, cambiarlos por el set primal que tengo. Ya veré qué tal anda todo. Pero ya lo veremos un poco más al frente. También, pues, como había dicho, vamos a hacer una sugerencia de lo que sería, pues, el movimiento de los sets, a ver qué tal están los nuevos, si valen la pena, si no, si o para qué personajes funcionan y eso. También, pues, más adelante vamos a tener lo que sería un poco de la creación de personajes de Chi, y pues que han cambiado lo que sería la parte del el tutorial, para que, pues, a todos aquellos que quieran ver el nuevo tutorial lo puedan ver, porque, pues, ahí está. Más adelante lo vamos a tener también. Y también vamos a ver algunas combinaciones especiales en lo que serían con el nuevo personaje. Así que, bueno, esto sería lo que trae el nuevo mapa como tal. Ya hay diferentes dungeons, iremos viéndolas así poco a poco. Ya luego, y también el nivel máximo está en nivel 65 ya. O sea, ya hay un nivel, hay un cap mucho más alto. También hay equipo mucho más alto, etcétera. Pero está muy muy interesante todo el concepto que han metido a lo que sería esta nueva actualización. Pero también hay muchos sistemas, hay bastantes funciones nuevas que han agregado, y pues vale la pena volver a hablar sobre ello. Así que eso lo estaremos haciendo en lo que nos corresponde en el próximo mes, en lo que sería este mes, lo que queda de marzo y lo que viene en abril. Así que bueno, ya sería bastante interesante todo el contenido que vamos a estar sacando. Y también, pues, vamos a empezar con juegos nuevos y cosas. Y pues esperemos que haya unos lanzamientos, que varios estamos esperando sobre los juegos del Crucible y eso, que se supone que salgan en a finales de este mes. Se supone. Ya, si lo cambian, pues ni modo, habrá que seguir esperando. Pero, pues, hay juegos nuevos para que podamos seguir probando y hablando y trayendo más contenido. Así que, bueno, también, no sé, pero hay como que a mi Lilith, como que no sé si la buffearon, porque no creo que sea nerfeo, porque anda mucho más rápido el personaje. No sé si sea por algo que cambió con la actualización, pero anda un poco más rápido el personaje y siento que hace un poco más de daño. Sin embargo, el daño no ha cambiado, sigue siendo el mismo que tenía. No sé si haya cambiado algo con los stats y eso, porque, pues, también se borraron algunos títulos, se añadieron otros en la actualización. No es un bug ni nada, solo que sustituyeron algunos títulos de los personajes por otros, y eso es por la razón por la que no salen. También hay algunas cositas por ahí. Lo de los títulos también puede ser que los cambiaron de nombre, el nombre, pues, se lo cambiaron, pero los efectos siguen siendo lo mismo. Eso pasó con algunos que yo usaba. Pero bueno, también hay lo que serían trajes nuevos, etcétera. Están los trajes de el modo de caballero, que son trajes que están bastante, pero que bastante interesantes. Y bueno, son cosas nuevas que vamos a estar viendo por ahí, lo que sería, pues, las próximas semanas. Así que déjenme saber si les gustó el nuevo mapa, qué tal, ya lo han jugado. Y si no, si lo piensan jugar, este no está disponible en la versión oficial. Probablemente no estará disponible por bastante tiempo. Pero, pues, si lo desean jugar, esta versión es el servidor privado de Burning Soul Walker. Lo pueden aprovechar y pueden jugarlo aquí, ya que aquí está. Y es bastante rápido las cosas que van a poder hacer aquí. No van a necesitar tanto tiempo como en el oficial o en las otras versiones de el Soul Walker.
Pero bueno, vamos a ver qué tal está este boss de esta dungeon del Skywalker. Anteriormente pues estaba tratando de grabar esto, pero pues desgraciadamente que se me estaba cayendo de internet. Pero ya hoy estamos muy bien en cuanto a la conexión y pues... Uy, ya se me dio, ya pude grabar, así que bueno. Así que dejen de tumbarme, please. Pero bueno, hay jefes nuevos. Ya quiero ver lo que serán las nuevas raids. Y las que se pueden hacer solo, etcétera, y eso. Quisiera retarme a hacerlas solo. Ya luego, pues, seguimos haciéndolas con equipo, etcétera, y eso. Para sacar los títulos y los achievements de lo que sería la raid y eso. Pero por lo menos tenemos nuevos conceptos de enemigos, así que el nuevo personaje también está bastante interesante. Es un poco lento al principio y eso, pero está muy 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 interesante el concepto del personaje nuevo. Está haciendo bastante, pero que bastante daño. Y es una nueva adición a lo que considero el juego y vale la pena bastante traerlo y jugarlo más que nada. ¿Ya se mueren, please? Ya. Ah, bueno, y también pues estoy lo que sería en búsqueda de verificar si las nuevas dungeons, lo que serían, hay alguna que se pueda hacer más profit de lo que sería en dinero a lo que es Ark, que está en la ciudad de las ruinas. Y pues quisiera verificar si hay alguna que se pueda obtener más dinero. O alguna raid o algo que se pueda hacer bastante rápido y no necesite tanto esfuerzo. Oh, salieron más. Y no necesita tanto esfuerzo para lo que sería sacar el profit de, o el multiplicador de dinero que sea más a lo que se gana en Airship. Así que eso sería uno de mis métodos o de mis puntos en buscar en esta actualización. Así que bueno, eso ya lo verificaremos más adelante cuando estemos bastante mejor equipados. Así que vamos por acá. Vamos por aquí, tiramos esto. Pero los nuevos enemigos están bastante bien, sobre todo que salen dragones. Me gustan bastante la parte de los dragones y eso, que salgan por acá. Más que nada vimos como en todo el juego vemos como un dragón y es como en Kandus, en una de las dungeons. Es donde vemos dragones como tal. Ok. A ver, señor. Uy, se buguea. Ok, no, que me mataron. A ver, no vi lo del. Ok. Para andar jugando sin HUD, ya me liquidaron. Ok, vamos a quitar el HUD por un momento. Que no sé cuánto le quede de vida. Pero bueno, ya lo tenemos. Es una adición muy buena lo que sería las nuevas dungeons. Me mataron un poco ahí, no, ni siquiera había visto como que la vida de él. Del enemigo, pero está bastante bien. No sé cuánto saquemos en esta misión por aquí. Mira, pues sacamos 176.000. Ok, 176.000. No vi cuánto tardamos. Creo que tardamos unos 6 minutos. Sí, como unos 6 minutos. Ya veré. Esta dungeon promete bastante lo que sería en el último modo.
Pero ya veremos qué tal nos va con lo que serían las demás. Pero bueno, para esta nueva mapa lo pueden hacer en equipos y ya pues salen mucho más rápido de todo. Así que bueno, gente, espero y les haya gustado. Nos vemos en una próxima ocasión. Yo soy Daku y me gustaría que te suscribieras por Soulwork si vienes por más material. Así que nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima. Adiós.